esa es una verdad absoluta. Y para eso una canción especial con Checo Padilla. Sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre las aguas y tendrás del mar admiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y aroma de coral. Y el vaivén de las tranquilas olas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Este grupo se fue al mar. Otra. Claro, a otros puntos también de gran atractivo. No, pero no hay como el mar. Bueno, para nosotros sí, porque estamos muy lejos de las costas. ¿Será? Y prácticamente, pues sí, de aquí lo más cerca es que Veracruz por un lado y Guerrero por el otro. Estamos a la mitad, sí, de los dos. Ahora sí que donde escoja uno, pero yo creo que, bueno, todos, el puro olor. A veces me ha llegado uno y ya empieza a ver. Fíjate cómo será el ánimo de ir a la playa y todo, estar ahí. Que aquí pusieron sus playas, ¿no? Para las vacaciones de Semana Santa en algunos lugares, ¿no? Cállate. Pero no. Como las pistas de patinar en hielo. Suena como caricatura, ¿no? Sí, pero el hielo donde quiera te da la impresión, lo usas. Vamos, caes en el engaño. Pero el mar no. Porque el mar necesita llenar unos complementos. El puro sonido, no sé a ustedes, pero a mí el aroma. Y el puro sonido llega uno y ya. Hasta como que dice uno, ¡ay, relajo! La brisa. Lo que te hace que tu cuerpo esté más húmedo. A veces, bueno, los que usamos, por ejemplo, crema corporal, por ejemplo, no necesitamos cuando vamos a un clima así, donde hay mar.
la mayor parte de los que padecen algún mal se recuperan por la diferencia de presión atmosférica. Hay más oxígeno. Sí. Oye, y hasta las personas que padecen de las articulaciones, a una tía el doctor le dijo, ¿sabe qué? Se tiene que ir al mar por lo menos una vez al mes. Meterse y todos los minerales los va a absorber su cuerpo y le va a hacer mucho bien. Y sí, está muy bien ella. Pues vámonos. Pues de una vez. Aquí en la central de autobuses correspondiente también hay oferta de hoteles por parte del organismo que le corresponde, ¿no? En cuanto a turístico hacia el mar. Y te ponen la lista ahí de hoteles, su ubicación, su categoría, sus servicios y costos muy bajos. Hay de todo. Hay sí. De todo, desde súper lujo hasta unos que son pura maca, de verdad. Pero como son bajo el patrocinio de turismo, rebajan sus tarifas. Ah, sí, conviene, dicen, nunca llegar directamente al hotel, sino a una agencia de viaje, porque tienen convenios. Sí. Fíjate que es tan cortito los viajes ya, las carreteras son hermosas. Y me he dado cuenta que las casetas las han bajado. Yo salí rumbo allá para Pachuca, la caseta es ya más accesible, ya no es tan cara. No, creo que al contrario. Al revés, Checo. Es que ahora tienes más dinero. Sí. No, al contrario, han ido subiendo. Fíjate que también cuando vas, por ejemplo, para Acapulco, hay un Palo Blanco, Palo Alto, no me acuerdo. En una de las casetas, ahí también hay un módulo donde puedes ir a contratar el servicio de hotel y también hay promociones de hoteles económicos, no tan caros. Y bueno, puedes encontrar también de lujo, ¿no? Que te pueden, pero te dan un precio menor como llegando allá directamente. A mí se me antoja ir y caminar en la arena descalza, ¿no? Siempre y cuando no se me pierdan los zapatos, ¿verdad? Porque una vez fuimos, ¿se acuerdan? Y dejaron sus zapatos y cuando regresaron ya no estaban. Pero a quién se le ocurre, déjalos ahí y vámonos a caminar. Sí. Por la obviedad, cuando regresaron, ¿y los zapatos? ¿Sí todos estaban ahí? ¿Seguro? ¿Sí? Nada. No había absolutamente nada. Ni el olor. Nada. ¿A cuántas les robaron los zapatos? Como a cinco personas. Pero no fue por otra cosa, sino que nosotros confiamos en la gente. Pensábamos que no había gente mala. La verdad, por eso pues los dejamos no hay gente ahí. Mala, lo que pasa es que hay gente descalza. Es que llegamos, ¿no? Y íbamos todos a la playa. Éramos como unos cinco, ¿ah? Y dijo una de las compañeras, hay que dejarlos aquí, ¿para qué los cargamos? Aquí nadie se lleva, nadie, nada, no. Pues hay que dejarlos, hicimos un montoncito ahí. Vamos, camine y camine. O la arena, ¿no? Sí. No, es formaditos se quedaron. No, de las cinco. Yo fui la más afectada. Por eso la culpable, porque los demás estaban para la basura. Pero ella, como siempre, trae unos de lujo. Ella fue la culpable. No, pero me dio mucha risa porque Soledad dijo, hay que estar en contacto con la naturaleza. Ella fue. Sí, sí, yo no me quería quitar los zapatos porque sentía... Olía feo. No, sentía feito la arena. Entonces dije, no, y me dice, tienes que estar en contacto con la naturaleza. Y dije, a regañadientes que me los quito. Y los pusimos todos parejitos, bien bonitos. Y había gente ahí en Veracruz que estaban corriendo y me dice, ya ves, todo se ve bien bonito. No llevábamos 200 metros caminados y volteo y les digo, ya no están los zapatos. Pues todos los que estábamos ahí, sin zapatos, sin chamarras, y bueno, de regreso al hotel, pero hacía tanto calor que parecíamos así como rollitos espinados todos. Pero yo me quejé porque mis zapatos eran los que brillaban por el color rojo intenso contra guarachitos muy bonitos, los zapatos recién comprados de Checo. Sí.